Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas noches, sean bienvenidos en una emisión más del torneo de División Intermedia, amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. De verdad que la vamos a pasar muy bien porque tendremos batallas interesantes, batallas intensas, muy buenas, señores. En este grupo, el grupo hoy se enfrenta el grupo C. Como lo están viendo, se definirá el primer lugar y el segundo lugar entre estas batallas. Está el escuadrón de Bus con 2 puntos, está LT con 1 punto, OTD con 1 punto y el equipo de Blood lleva 0 puntos hasta el momento. Voy a quitar la cámara para ver, que vean los números. Ahí lo pueden ver. Boost tiene hasta el momento 2 puntos, LT con 1, OTD con 1 y Blood de momento lleva 0. Y bueno, vamos a ver qué acontece con esas batallas, señores, porque vamos a ir directo. Vamos con las batallas de esta noche, porque presentamos nada más y nada menos que en la primera de la noche. Veremos aquí, sí, en su pantalla veremos quiénes se enfrentan. Buenas noches, hola familia G, bienvenida mi amiga Isa, y bienvenida también Chinix, bienvenida también Ilgrita. Y bueno, tenemos en pantalla, vamos a ver quiénes se enfrentan. Nelson Junior es Mata. Matita, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Zona de los Caballetes, hola hermanito. Hola mi Phoenix, bro. Besitos, bro. Besitos. Hoy tendremos la batalla y participación. Zagatón Reggaetón, dice nuestro buen amigo Matita. Hoy se enfrenta al escuadrón de LT en contra del escuadrón de Boot, señores. Vamos con todo. Vamos ya a configurar aquí las batallas. Vamos a prepararnos. André Lima, soy brasileño, pero que si aún no. Ver, perfecto, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Tenemos 11 espectadores, muchas gracias. Y bueno, esperemos que vayan llegando 6 likes. Espero que los likes vayan incrementándose, señores. En el equipo del LT tenemos a Beast YouTuber, la gorda Héctor Hunter, Jazz, Little Beast, Loco Yaga, Marlon y Funke. Está un puto Pumba. Y también Zeus. Del lado de los chicos de Boots tenemos Akira, Kami, Mata, RCG, Kings, Taticano y Ganja Bot, señores. Entonces, pues vamos a las acciones. Vámonos con todo, chicos. Bueno, vamos a abrir por aquí ya el juego para ir preparando y colocar las batallas. Bueno, vámonos con nuestro buen amigo Agresor Doe. Claro, bro. Gracias, mi Agresor Doe, administrador, coordinador y todo de táctico latino. Muchas gracias. Perfecto, pues bueno, vamos a ver, ya estamos ya aquí ingresando. Estamos más que listos para colocar la primera batalla de la noche y entregarla a nuestros espectadores, a nuestros líderes de escuadrón que ya están esperando. Bueno, vámonos con LT en contra de Boots en estos momentos. Vamos, voy a entregar ya, voy a indicar si ya estamos listos por allá. Vámonos a comunicaciones, vamos con todo. Ya, perfecto. Go. Ok, ya entregaron por acá. Vámonos con los número uno. Vámonos, chicos. ¡Listos! Estamos a preguntar a Juanito, Midjet, líder del escuadrón de ELT. Y vámonos también aquí con... caray, ¿no está aquí Boots? Ah, aquí está Matita, sí. ¡Vamos! ¡Listos! ¡Perfecto! Ok, vamos a ver. Gracias. ¡Perfecto! 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 Bueno, gracias, bro. Gracias, mi Agri. ¡Perfecto! Pues bueno, vamos a ver. Por aquí a nuestros amigos a tener batallas. Ronaldo Bastos, saludos, manito. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido al directo, bro. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Adrián Barreto también llega. Llegas aquí a entregarnos la copa. Muchas gracias, manitos. Ya, Gaby del Clan Mezcal. Hola, mis amigos. Buenas noches, bro. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. Mil gracias. Y bueno, vamos a ver si ya tenemos la primera partida. Vamos a entregar. Vamos a ver, vamos a esperar. Ok, el eterno está listo. Ok, vamos a preguntar. Si no, vámonos primero con los chicos. Ok, vámonos entonces con Blood en contra de OTD. Vamos a entregarlo. Seguramente este ya está comenzando. Vámonos con ellos. Y después nos vamos con el ET. Y si ya tenemos partida, ¡vamos! Y bueno, esto ya va a terminar. Esto ya comenzó muy avanzado, pero bueno, falta ver cómo, quién tiene la mochila y todo determinará que haya extensión. Y sí, está Chiracote de Wow, Lenanda, tremendo regalito. Bueno, finalmente los chicos de Blood están viendo, vamos, muy bien. Viene Wanflow, viene también OTD y bueno, esto va a estar cerca de terminar. Y bueno, sí, tendremos alargue. Al parecer estamos teniendo momentáneamente alargue, bien con los chicos de OTD, bien con Otto, excelente, estamos recuperando. Bien, los chicos de OTD nos regalan extensión, más
tiempo acá de emoción mientras que preparan la primera batalla entre los chicos de DLT en contra del escuadrón de Bats. Perfecto, vamos a ver por aquí. Una partida ya comenzada por aquí para... Estamos alternando, estos son simultáneos para, bueno, no tener esperando a nuestra gente aquí en las batallas de este torneo. Lo cual ha sido muy bueno, muy buenas emociones y bueno, lo están demostrando. Están levantando el punto, los números y solamente una vuelta y se tenemos victoria. ¡Victoria del escuadrón de OTD! 75 a 74, amigos. Impresionante. Parecía, estaban a un segundo de perder, pero lo consigue el escuadrón de OTD. Impresionante, los chicos de Blood estaban cerca, y bueno, seguramente estaban casi celebrando esto. Pues bueno, entonces vámonos a tomar la tabla de los líderes, y perfecto, dice RC, ID, do, mata, sí es cierto, es correcto. La tabla de líderes tenemos aquí a Punisher, cerrando como el quien... Tuvo la mochila por más tiempo. Chelo con Chen Li, escopeta, machete. Mira Leymor y cañón Landau. En el centro sí tenemos. En la derecha tenemos a Cobra 48. Aquí lo vemos como asesino crudo. Cerrando con Sloy. Este es su fusil inyector. Granada de humo. Y la defensa antimisil. En el centro tenemos a Wanflow como jugador valioso aquí, cerrando aquí con Chen Li, escopeta, inyector, cañón Landau y adrenalina, señores. La tabla aquí, 75-34, por un dígito, una unidad, estaban a nada, a un segundo de perder los OTD y bueno, recuperan, perfecto. Pues entonces vamos a ver, vamos a tomar nota y dato por acá. El punto para los chicos de OTD. Y bueno, creo que sí. Van a jugar la segunda en unos momentos más. Vamos por acá. Vamos acá. Listo. Vamos. Ok. Pues yo voy a entregar el próximo código para los chicos de LT en contra de Boots, que ya están listos. Y vamos con todo. Vamos a presenciar una intensa batalla entre estos dos escuadrones. Vámonos. Y bueno, regresamos aquí a pantalla para preparar la batalla entre los chicos de OTD, no, de LT, en contra del escuadrón de Bots. Vamos con todo, señores, vamos más que listos para ver y tener las reacciones de esta batalla. ¡Vámonos! Entregamos ya a estos chicos rápidamente. Estamos más que listos ya. Perfecto, vamos, ya aquí entregamos. Claro que sí. Ya estamos más que listos. Tenemos la primera entre estos dos escuadrones que se van a definir. El primer lugar, posiblemente, o bueno, también falta OTD también, por ahí podría haber un empate, triple empate, y tendríamos partidas definitorias. Ya, Matita ya se declara listo para arrancar. ¡Vamos LT, la gorda, apoyando al escuadrón de LT, por supuesto! Gracias por estar, amigos, que hay con nosotros. Delta 665, Prezi, hola Prezi, muchas gracias por estar con nosotros. Bruno Cero, Mella. Pedro, Danzo, Ganso, no me canso, ya está aquí con nosotros. Bienvenidísimo, hermano. Go, vamos. Perfecto. Bueno, vamos con todo, chico, vamos con todo. Vámonos. Ok, ya estamos más que listos para acá, para presenciar más de las batallas. Vamos, estamos listos. Ya estamos para aquí. Entregar los códigos. Vamos con todo, chicos. Vamos. Ok, perfecto. Más que listos. Listos. Vamos. Vamos a ver qué nos dicen. Ya entregamos. Vamos a ver qué nos dice aquí. Nuestros amigos del chat, vamos. Bueno, Blood, en contra de ustedes están jugando ya. Aggressor Boy acaba de entregar el código. Perfecto, mi Agre. Gracias, saludos a Karinilla que está volviendo a su casa, Karinilla Lima, que ya regrese con bien. Vámonos LT, perfecto. Pueden confirmar, vamos a ver si LT ya confirmó. Listos, perfecto. Y listo, tenemos partida, vámonos, señores, vámonos. Y
Iniciamos las acciones. Los azules son los chicos del escuadrón de LT, mientras que los de rojo naranja son los chicos de Bots. Viene Cammy en contra de mi amor, que es Juanito Midget. Perfecto, se lo baja Juanito con su escopetazo. Bien, bien, vamos a ver ya el tanque. Se procede a prepararse para disparar este primer cañón y liberar la mochila. Pero bueno, la mochila ya está liberada porque se viene Jazz. Va a morir, no, se salvó. ¡Ah! Sí, lo pescó el tanque. La mochila está liberada. Viene el loco Yaga del escuadrón de LT. Ya la tiene y está en posición de los chicos de LT. Vamos a ver cómo la defienden. Vamos a ver también cómo atacan los chicos del Condobus. Viene Mata, viene Kira. Viene 2 contra 1. Ya está Héctor, excelente jugador aquí. Bien, muy bien. Lanzan la amenaza. Y bueno, sí conectan con loco Yaga. Bien, Akira. Perfecto, la mochila está con mi amor. Mi amor, Juanito, mi amor. Acabas de morir, hermano. Viene Fénix también tratando de defender. Viene con todo. Y bueno, no se regala la mochila. Bien, está, viene Héctor en posición. Viene Jazz. No, finalmente Héctor la tiene. Gira porque, bueno, está la Diana por ahí molestando a los enemigos con esa mariposa de granada de fragmentación. Colocan antimisiles. Perfecto, los chicos de Fénix. Viene Héctor protegiendo la mochila con Diana. Lanza mariposa. Viene ratón electrónico. Uy, le conecta con Jazz. Casi está cerca de morir. Vamos a ver qué hace Mata. Mata con escudo. Bien, le han dado. Lo mandan a casa. A nuestro manco locutor querido. Viene Jazz acabando con Akira. Destruyendo ese antimisil. Perfecto. Bien, se posicionan. Están, mira, fíjense. Toman las alturas para identificar por dónde viene el enemigo. Viene atacando Ganja aquí por el lado de la derecha. Vienen también por acá. Están protegidos. Están bien ocultos aquí. Fénix y Héctor. Landau, que lanza muy bien Jazz. Excelente cañón Landau también. ¡Wow! Excelente. Lo bajó Jazz a Ganja con su cañón Landau. Vemos a Loco Yaga intentando aniquilar con el enemigo. Mata contra el Loco. Vamos a ver qué sucede por acá. Bien, Segadora. Perfecto. Laca. Y bueno, bien, Loco Yaga ha salido avante. Antes el número. Van ganando los chicos de LT. Lo están haciendo bien. Gas tóxico. Por ahí liberado por parte de Fénix. Para evitar que se aparezca un Charon. Por ahí una bella Rey. Rey por aquí. Perfecto. Pedro Danzo. 06, Bruno Mella, muchas gracias, mi Prezi, por estar con nosotros. ¡Hey, Dropkick Mule! ¡What's up, bro! ¡Welcome to the Tactical Latino Channel, bro! Thank you a lot, bro. Thank you. ¡Hey, bro! Dropkick, I just want to let you know that we are going to have our Europe tournament, but the final of this month, bro, on February 25, we're going to have our tournament for Europe region, bro. We are so happy, we're excited, man, because we are going to see a lot of power. We can see, oh, Loco Yaga is shooting out to Tacticano. Uy, whoa, we can see my amor, my love, but shooting up to Akira. Akira is running up. Uy, almost escape. Not yet. We can see Jazz is recovering in the back. 44 seconds. Just to determine who will the one of this match. Okay, Tacticano mata, viene también Tacticano. Ay, mata, tratando por entrar por el lado derecho. Tacticano, muy bien, Héctor, ya los vieron. Héctor, bien, Jazz, atacando con todo. Muy bien, la mochila liberada. ¿Qué pasará? Viene ya Ganja, The Boots, la tiene. Y ya está por el centro, lo acerca, Loco Yaga, uy, lo rematan. Y ahora, la mochila está haciendo posesión de los chicos del escuadrón de Bots. Vamos a ver, esto estaba a punto de terminar. Ahora toda la presión para los chicos de LT. 5, tenemos overtime. We have overtime right now. 3, 2, 1, 0. Overtime, bros. Excellent. Uy, vemos a mi amor. Oh, mi amor es bajado con la escopeta por Mata. Vamos a ver la defensa ahora de los chicos de LT. Esto se extiende. Perfecto, vamos a ver por acá. Vamos a ver por dónde viene la entrada de los chicos de LT. No se ven. Ahora vienen, aquí viene mi amor, desesperado, corriendo con todo. Viene cerrando aquí con Miro, lanzando Segadora y también MP. Perfecto. Uy, viene por mí, me ven asesinado Héctor. Está solito mi amor. Pero ya la acompaña Fénix, Jazz también. Tacticano cerca de morir, excelente. Uy, le mandaron un regalito a su compañero. Caray. Bien, viene atacando a Mata. Excelente. Uy, bien, son Rockets. Bueno, para asustar al enemigo. Están levantando números. Están desesperados. Tienen que ir juntos los chicos de LT si quieren conseguir algo. Matapalomas, bien, por ahí de Akira. Perfecto. Vamos a ver. Caray.
Bueno, está andando con todo, viene Jazz, bien con escudo, bien, y esa pistola tremenda con la actualización que nos regaló. Vemos a Cammy, bien protegiendo esa mochila, Akira también, Ganja. All good, ok, viene entrando por la parte de la izquierda, los chicos de la T. Taticano cerca de morir, bien, Héctor también atacando, bien, el gas tóxico por parte de Cammy, también Ganja. Mata bien aquí con Segadora, con Miro. Bien, están atacando bien. Uy, están levantando, están repuntando números. Estaban a nada los chicos de DT y bueno, tocó la mala suerte y la buena para los chicos de Bot, que hasta el momento lo están defendiendo muy bien. Viene la presión, deja una linda mina. Caerano le la rodea a Taticano con su escudo, está alejando al enemigo. Mata a Palomas, bien, por ahí asustando al enemigo de Jazz. Está intensa esta partida, buenísima. Se acerca, les acerca los números los chicos de Bots. ¿Lo conseguirán? Muy bien, mi amor, viene atacando con todo, viene también defendiendo. Muy bien, loco, ya se quedó solo. Pero usted está en el respaldo de Jazz con esa mata paloma y se la hace rojo. Uy, está muerto. Está Akira. Viene más, viene también Taticano. Vamos, vamos, la mochila está a la deriva. No, bien la defensa por parte del escuadrón de Bots hasta el momento. Viene Héctor, está solo. Viene Midget también. Viene, mi amor, viene con todo. Vamos a ver, viene también Jazz aquí que no lo han visto bien aquí matando al enemigo. Con todo bien, viene siendo repelido por el gas tóxico y escudo. Tiene que retroceder y caer en la mina. Bien, están cerca. Cerca los chicos de Bots. Dando una vuelta tremenda en el marcador. Vamos a ver si lo consiguen. Vamos a ver. Uy, le han dado. Uy, caray. Loco Yaga es retrocediendo. Es retrocedido. Se acerca, mi amor. Vamos a ver si lo consigue. Vamos a ver, en un mundo de enemigos. Uy, se baja el uno. Uy, se baja el otro. Se baja dos, tres. Vamos a ver si consigo el tercero. Uy, no, escopeta, ya tenemos victoria. Victoria del escuadrón de Bot, señores. Bueno, Putz consigo su primer punto de la noche. Vemos aquí la tabla de los líderes aquí con Jazz. Provocado accidente, Chen Li, escopeta, inyector, cañón le han dado y emisor le han dado. Del lado, sí, derecho vemos a Ganja como la persona que obtuvo la mayor parte de la posición de la mochila. Aquí con Chen Li, esta escopeta, inyector, cañón le han dado y emisor le han dado. En el centro vemos a Cammy como jugador valioso cerrando con Lloyd. Escopeta, esta es pistolita, A232, gas tóxico y escudo táctico, hermanos. Perfecto, vemos en la tabla de marcadores aquí, sí, 98 a 97. Ganaron los Boots. Perfecto, pues bueno, vamos a ver la siguiente partida de noche, señores, entre los escuadrones de OTD en contra de Blood. Vámonos, vámonos con todo. Vamos a presenciar la segunda. Pues bueno, vamos, ahora sí, vamos a entregar partida, vamos a ver qué nos dice por acá. Vamos en lo que yo preparo por aquí, OTD, vamos a ver cómo quedó, vamos, vamos. Venga, venga, ya están listos. Bueno, va ganando OTD 2-0, OTD va ganando 2-0 hasta el momento, perfecto. Bueno, entonces vamos a entregar partida de mochila, viene partida de mochila para estos dos escuadrones. Vamos que vamos, chicos. Antonio Alves saludando a la bandita, gracias mi Anthony. Bro, yo te conozco, bro. Yo te conozco. Vamos a entregar ya partida para estos chicos de Blood en contra de OTD. Estamos más que listos. Venga, que venga, vamos. 2-0 hasta el momento, los chicos de Blood. Bueno, vamos a ver cómo reaccionan. Vemos aquí la lista de los escuadrones y sus miembros. Aquí estamos viendo, sí, ya, listo. Vemos a Blood conforma Dani, Diablo, Kitsune, Coleman, Marreco, Parzival, Ferucho, Pickles, Punisher y Touka, Titan también. Por parte de los chicos del escuadrón de OTD está Ayoria, Anónimo, Krob, Roy, Chiraco, Juanflow, está también Cobra 40, Yayo y Otto, hermanos. Así es que va a estar bueno. Bueno, vamos, vamos, vamos cómo responden los chicos del escuadrón de OTD y Blood, señores. Perfecto. Y bueno, estamos muy apagados en el chat, amigos. Star Cream, gracias, gracias, hermano, por saludarnos. Aquí estamos con todo, hermanitos. Con todo, dando buenas batallas. Voy a tomar una poquita de agua para que por aquí la voz por ahí no se congele. Listo, refrescando la voz.
Perfecto. Israel Faría, good bots, Israel, apoyando el escuadrón de bots. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Robert. Gracias, mi hermano Krupp. Ya están listos y nosotros también. Vamos. Vamos a presenciar una batalla más entre los escuadrones de OTD. Ya tenemos partida. Vamos con todo, chicos. Iniciamos las acciones. Los chicos de azul son los chicos de Blood. Mientras que los de naranja, los chicos de OTD. Uy, Rocket por parte de Marrecos, tratando de sorprender al enemigo que no conecta con nadie. Bien, estamos viendo aquí Cobra 40 utilizando a Diana, excelente para revelar el enemigo. Y las minas que vayan dejando también. Viene Mr. Pickles acerca, viene Fénix con su rifle sniper, viene Danny con su escudo. Viene también Waflo también disparando con esa pistola, haciendo daño y protegiendo al mismo tiempo. Qué buena combinación. Viene Danny tratando de recuperar la mochila. No, la mochila ya emergiendo desde las profundidades. Y el submarino la entrega y la tienen los chicos de OTD. No la quieren agarrar. Ya la tienen los IBN. Viene Waflo con todo esa coyota. Uy, se salvó Waflo. Se le esquivó. Y bueno, están atacando a Marreco. Marreco, bueno, no le dio tiempo para protegerse. Se bajaba y lo aniquilan. Viene Roy, bien, destruyendo por aquí. Con, o tratando de revelar a Charon o al Rey con su granada de punto electromagnético. Viene Otto. Viene Mr. Prickle. Bien, aquí atacando Otto al enemigo. Waflo vigilando. Viene Marreco, está solo. No retrocede. Y bueno, lo bajan con matapalo a paso por parte de Waflo. Están jugando muy bien los chicos de OTD hasta el momento. Y Mr. Prickle tratando de por ahí de sorprender. Viene Roy. Uy, atacando, escopetazo. Viene Wicked, decide, ataca y corre. Pego y corro. Hay una mina, cuidado. Vamos a ver por aquí, viene el 1-1. Roy y Mr. Pricker danzando. Mr. Pricker se gana, saca la mejor parte. Y ya la mochila, se la llevan los chicos de Blood. Viene otro tratando de impedir. ¡No, otro! Uy, casi lo conseguía. Pero Marrecos estaba muy atento. Y bueno, baja al enemigo con su subfusil, excelente. Mil gracias, mi Starcream. Yo también te quiero. Te quiero, hermanito. Mira, besitos, hermanito. Muchas gracias, estamos uy, explosivo por parte de Fénix, otro chico explosivo. Bien, vamos a ver, le han dado, viene dejando otro regalito. Uy, esto le explotó en la cara, cerca de morir. Bueno, decide por entregarse y bueno, uy, perfecto. Punisher bajando con Landau a Shiraco del OTD. Bien, vamos a ver, mira, aquí viene a Otto. Vamos a ver qué hace, lo revelan. Uy, no decide ir directo al enemigo, pero muy bien, Mr. Prickle acaba con su existencia. Lo manda a casa. Mr. Fénix dejando otro regalito. O sea, acerca Waflo por acá. Bien, no lo ven. Uy, ya, bol, en el costado. Le llega Waflo. Vamos a ver qué sucede. Mira, vienen dos sacando de la C4. No lo ven el enemigo. La C4 está por ahí. Bueno, no la veo, ¿no? Ya explotó. Perfecto, wow, perfecto. Vienen la presión por parte del escuadrón de OTD. Vamos a ver, 3 contra 2. Tienen ventaja, bien, con Segadora. Bien, ya Roy la recupera. Viene Danny tratando de impedir que se la lleven. Uy, y están 3 contra 2. La mochila, ahora sí. Es para los chicos de OTD. Vamos a ver qué pasa. Uy, Rockets, wow. Marrecos. Bien, con los Rockets de Touch, señores. Evitó que se la llevaran. Mató a Waflo y a Otto. Perfecto. Estamos muy cerca del tiempo final. 44 a 38 está, no definido. No está definido nada. Vienen los chicos de TD que saben atacar, saben llegar con todo. Wow, ahora hacen daño con Danny. Viene Fénix y viene ya todos los chicos de TD. Y la tienen, se escapa Waflo. Dejar una mina, qué importante es dejar mina en el camino. Viene Otto y vamos a ver si finalmente lo consigue. Vamos a ver, 30 segundos. Viene asistiendo Cobra 4 con Diana. Viene Marrecos, le lanzan el MP y Segadora también. Viene Roy, está teniendo. Qué interesante, vamos a ver. Mira, aquí ya se la llevaban. Uy, la acción, bien, por ahí OTD. Uy, cae muerto. Dani trata de recuperarlo. Uy, vamos a ver qué pasa. Uy, caray. Uy, Cobra. Punisher, excelentemente bien. Bien, la tiene nuevamente Rocket por ahí. Uy, el enemigo matando a su amigo. Perfecto, le han dado. Recupera Fénix. Vamos a ver, Chiraco, la presión. Vamos a ver qué hacen. Uy, llegan todos, caray, la presión. Vamos a ver si les alcanza. Y bueno, 5, 8, no, no. Ya tenemos que victoria, sí, victoria. 55-52. Al parecer, los chicos del escuadrón de Blood consiguen la victoria. Aquí lo reconfirmamos. Sí, Blood 2-1, hermanos. 2-1 se acerca. Vemos aquí. Sí, señores, aquí les llevamos con ustedes las acciones de la tabla de líderes. Vemos a Punisher cerrando como
provocado accidentes. Chen Li, escopeta machete. Mira, Leymor y cañón landado de lado derecho. Podemos ver a Roy con maestría en asistencias. Saludo con Miro, escopeta. Injector, flash grenade y granada MP. En el centro del mapa podemos ver a Marreco, este super jugador que se la fletó. De verdad que se la rifó con sus rockets y pidió que se la llevaran en un determinado momento los chicos de OTD. Con Miro, dicen aquí, la subfusil machete, granada de gas y granada MP. Perdón. La tabla del marcador 55-50 muy cerrada. Se la llevaron los Bloods, señores. Que responden y recortan. Aquí este se pone 2-1. Perfecto. Pues bueno, vamos a ver cómo quedó el enfrentamiento entre Boots y LT. Vamos a ver, voy a ir a ver cómo quedó de este lado. Vamos. Ok, siguen. Uy, va ganando Boots 2-0. Dice Juanito, ¿no me dan puntos extras por ser manco o por ser menor de estatura? Pues no, amigo, no. Perfecto, pues entonces vamos. Vamos con ellos. Pues bueno, estamos listos para presenciar la siguiente batalla de la noche entre estos escuadrones. Vamos, chicos, vamos con todo. Ahora sí, vamos a preparar la batalla rápidamente para tenerla con todos ustedes aquí. Listo. Estamos más que listos ya. Aquí volvemos en pantalla, aquí en el mapa de Ciudad de Tlenks. Aquí donde aparece en una espectacular el Dutch, Capitán Dutch. Y bueno, aparece ya por aquí este Bark enojado, el señor enojón Bark. Bueno, vamos a preparar la batalla, vamos a entregarla. Ya deben estar listos, vamos con todo con ellos. Vamos con la T en contra del escuadrón de Bot, señores, vamos con ellos. Listos. Más que listos. Y recontra listos, vamos con ellos. Estamos listos con el código. La próxima será de Boots. Sí, amigo, sí, mi Antonio Alves. Sigue Boots en contra del ET. Pero pidieron tiempo extra los chicos de ET para por ahí estar a hacer un cambio. Perfecto, vamos con todo, chicos. Vamos a ver quién sigue. Vamos. Bueno, los chicos de LT se están preparando, porque bueno, dice Juanito que se está pintando las uñas y poniendo la tanga roja para bailarle a los futuros ganadores. Bueno, pues bueno, vamos. Vamos a ver, Juanito. Vamos a ver si recortan los chicos de LT o si aquí avanzan los Boots como primer lugar. Vamos a ver qué pasa por aquí. Listos, esperando esta batalla que se pueda dar para ya poder entregar. ¡Vamos! Seguramente están haciendo cambios. En su alineación los chicos de LT. Vamos a ver si ya los tenemos para todos ustedes. Vamos, chicos, vamos. Perfecto, muy buenas. The Artist! Artist, bro, welcome, bro. The Artist is from the Tactical Workshop. Welcome back, bro. Thank you so much for staying here, bro. We have the tournament, the intermediary tournament, the mid tournament. This tournament is by using orange mods, bro. It is a mid tournament because we have to give the opportunity for all the squads to compete here in Tactical Latino. Thank you, bro. Kisses.
Tiki, well, the artist is helping a lot to all community, all Latino community. Yeah, in order to bring a lot of exciting to all this squad, all the tactical environment. Thank you, bro. Thank you, bro. So much. Okay. We are going to have close the next battle between Elite versus Blitz Squad, bros. Almost done. Okay. Come on, Johnny. Come on, Juan Midget. Come on. We are going. We let. Okay, we want to see a lot of excitement. Fire no juega hoy, mata. No, that's correct, bro. That's correct. Okay. Come on. It's Group D. Listos. Okay, we are ready. We are ready to set that next code. We are delivering the code to the lead. Okay, Mata from the Butcher Squad is ready. He's ready right now. And Johnny Midget is also ready. We have delivered the code. Well, we are too close to have the next one, bros. Enjoy. Here in Tactical Latino. Woo! It's Artist, bro. Oh, welcome. We are working on the Europe tournament. We are preparing this one. But we are, I guess we are a few slowing because we were also working on this current tournament. But I promise that I will set the final list of the 16 first recorded. Okay, we have match. Let's go, Devils. Tenemos las acciones, tenemos que ir aquí a los chicos del ET, mientras que los chicos de naranja son los chicos de Boots. Yeah, Boots has the orange team instead of LT team. Yes, they are on the blue team. We can see the, my amor is placing some mines in the road, in the grass. We can see butterfly drone for Diana. Ooh, Kami is launching up his compact, his cannon, London cannon, yes. Wow, he's trying to, we can see Mara has the back. Mara is trying to escape, but no way. My amor is close to dead, he finally is dead. The back is on the ground. We can see how Mohara is trying to, come on, but my daddy cannon for both. Trying to get the bat now. Hector has the bag. Hector is trying to escape. He's going to back to his base. And he did it. Okay, vamos a ver más transacciones por aquí. Darko, buena noche, hermano. Buenas noches. Excelente, buen agresor. Estoy entregando muy buena información a nuestros espectadores. Vamos a ver, viene por aquí con todo. Hector, merodeando. Estamos viendo allá. Vamos a ver por dónde vienen los chicos de Boots. Vienen todos por el lado de la izquierda. On the left side, we can see all the Bat Squad. Well, they are four. Akira launches the Iron Strike by salute by using the log. Whoa, wow, Kami has been murdered by Kami. Wow, something happens. We can see how Jazz is by scanning the enemy with the red laser. I mean the SMS 41. Yahoo! Where Kami launches the Landa. Oh, excellent Landa. Wow, rockets. But nothing happened because, whoa. Yeah, Akira has murdered. In the back has been recovered for the Butcher Squad. Oh, awesome. Excellent. Vikingo. Ataque linda de bot. Todo el mundo juntitos. Juntitos, papá. Sí, bueno, ya recupera a los chicos del Squadron de Bots. Vamos a ver cómo defienden los chicos de el Squadron de T, que hasta el momento tienen la ventaja numérica. Vamos a ver dónde está el T. Viene Mojarra lanzando muy bien las granadas para... ¡Uy! ¡Le lanza! Bien. Vamos aquí. ¡Uy! Están siendo amenazados los chicos del Squadron de Bots. ¡Wow! ¡Uy! ¡Le han dado! ¡Vemos por acá! ¡Acción! ¡A lot of action! Here we can see Jazz has more of a Taticano. The back is in the ground. Yeah, Hector has recovered. He LT is going to the home. But now Ganja is trying to murder Hector. But Hector almost cut, almost done, almost. Yeah, oi. Hector is receiving still
I still, yeah. Well, a kiss of health. I mean, whoa, Cammy, very good. With Zelandau, the back is in the ground. Loco, yeah, has the back. Yeah, Alti has the back. There is the now, is the time for Rome. Mata is going to recover the back by the butt squat. Wow, it is a beautiful world. But using Landau's, kind of Landau's, and I miss Landau meter. Oh yeah, Cammy has recovered the back. Oh, my armor trying to recover the back. Let's go. How? Yes. Oh, yeah. Wow, LT has recovered the back. There are only 8 seconds left. We can see. Yes. And we have Victoria. No. No yet! We have no vector rear, but he's recovering the back! Awesome! Wow! No! Wow! Boots is going to close! He's going to win this match! What a bad luck for the LT! Well, yeah, we can see Maya more. Yes, yeah, he's on the center. On the map. Ooh, yeah, okay. Okay, LT is coming strong! To recover the back, oh, Hector is repelled by the aqua, by the turbine, I turbine, and also, guys, Boots is close to win. Yeah, and the victory! We have seen a lot. Oh, a lot of action and victory for the Bat Squad. It's bad, but is the next win. Is the first place on the Group C. They is advancing to his their switching to the quarterfinal of this tournament. Yes, awesome. Wow, vemos la victoria por parte del escuadrón. Sí, del escuadrón de Boots. Y con esto se afianza como primer lugar de grupo. Vemos aquí a Hector cerrando aquí como el máximo capturador de la bolsa el tiempo. Vemos cerrando aquí a él con Diana. Lo vemos cerrando con Diana. Perfecto. Vamos a ver más por aquí. Aquí con su fusil. Cerrando aquí con pistolita. Mariposa de fragmentación y mariposa de mina. Redonda de plato. Vemos aquí a mi amor Major como provocar accidentes contando con Moses. Escopeta. Está bien siendo el prototipo. Sí, prototipo. Arma secundaria. Mina Laymore. Y la mina redonda. Impresionante. En el centro vemos a Cammy del Boots Squad. Como jugador valioso saliendo con Chen Li. Su fusil. Injector. Emisor Landau. Y cañón Landau. ¡Qué batallas! Nos acaban de entregar. Ambos escuadrones. De verdad. Fue impresionante. Impresionante, y ganan aquí los chicos de Bats 3-0. Wow, pues qué buenas batallas. Vamos a ver cómo va la otra. Vamos a ver, y bueno, ya tenemos ya. Así es, bueno, en el siguiente bloque ya tendremos también la victoria del escuadrón de OTD. Ganan 3-1. Y bueno, con esto se modifican los marcadores. Miren, muchachos, voy a actualizar la tabla para todos ustedes. Let me update the table, the score table. Yeah, in order to know what teams are advancing to the next stage. Tacticano, tú eres muy hermoso, dice Zagato. No, hermano, yo estoy feo. Yo soy feo, manito. Ok. Pues vamos. Vamos con todo, chicos, vamos a mostrarle a todos ustedes la tabla, señores, la tabla. Voy a actualizarla. De verdad que fueron muy buenas las partidas que nos entregaron nuestros jugadores. De verdad que fueron impresionantes. Felicitaciones al escuadrón de Bots y escuadrón de OTD, que logran avanzar a la siguiente ronda. Y bueno, buenísima la partida que nos ofreció el LT. Estuvieron a nada de seguir continuando, y bueno, quizás remontando y hasta dar la vuelta. Estuvo impresionante estos enfrentamientos. Alexander Trino, bienvenido al directo, hermanito. Muchas gracias. Voy a actualizar rápidamente la tabla. Vamos a actualizarla. Vamos con todo, chicos. Vamos con todo. Estuvo muy buena las partidas, de verdad, me encantaron más que buenas. Yo creo que ustedes también lo disfrutaron mucho.
Y bueno, vamos a actualizar, sí, estamos ya aquí actualizando la tabla para todos ustedes. Y después vamos a actualizar el roadmap. We are going to update the roadmap for all years, bro. In order you can see what is the groups that they are going to fight on the next stage. Juanito, felicidades, Juanito, jugaron muy bien, de verdad, lo hicieron muy bien, de verdad, jugaron, dieron partidazos, de verdad, mis respetos para el escuadrón de LT, mi escuadrón, por supuesto, en América, buenísimo, no, buenísimas las partidas que vimos esta noche, buenísimas y dignas de volver a ver, muy emocionantes, perfecto, ok, perfecto, pues bueno, ya estamos ya cerca aquí de entregar para todos ustedes. La tabla, vamos, no se me desesperen, ya la vamos a ver, chicos, ya la vamos a ver, vamos, cerca, chicos, we are too close, Ilgarita, hola Ilgarita, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenida al directo, de verdad, muchas gracias, señorita Ilgarita, señora para nuestro amigo Fénix, perfecto, pues ya estamos ya listos, estamos actualizando la tabla para ver que vean cómo quedaron las batallas, de verdad que estuvieron buenísimas, de verdad, buenísimas. Fue un día tranquilo, al parecer. Tranquilo, porque ya todo aquí ya se definió. Pero bueno, estuvieron intensas. Quisiéramos ver más batallas, la verdad. Quisiéramos ver las batallas. Y bueno, vamos a ver si está Matita por aquí. En Discord. Vamos a ver. Vamos a ver. Hold on, please. No, there is nothing on the audio channel. Nothing. Okay, not a problem. Okay, vamos a ver. Vamos con todo, chicos. Ok, vamos a actualizar la tabla. Vamos a actualizar esta tabla rápidamente. Es que se lleva un poquito de tiempo porque, bueno, estamos viendo aquí, allá, acá, acullá. Pero no pasa nada. Vamos a ver si viene Matita. ¡Ey! ¡Cut Beats, bro! ¡Welcome, bro! ¡Welcome, bro! ¿Cómo estás, mi hermanito? Gracias por estar con nosotros, nuestro amigo. Él es de República Dominicana. Muchas gracias por estar con nosotros, bro. A ver si te animas a venir a narrar con nosotros. ¿Cómo ves, bro? Me encantaría que estuvieras aquí narrando las partidas con nosotros. Me encantaría, de verdad, bro. Ojalá y te animes, de verdad. Ojalá y te animes a narrar con nosotros. Además, te invito al torneo de Europa. ¿Cómo ves, hermanito? ¿Quieres venir a narrar el torneo de Europa con nosotros? Vente, hermanito. Va a ser sábado y domingo. Dos horitas sábado y dos horitas el domingo. De verdad, te va a encantar. Se va a poner buenísimo. Vente, hermano. Vente con nosotros. Vente a narrar. Eso, campeón. Sí, suscríbanse al canal de Cutbeats. Él es streamer de Tactical. Él es streamer de Tactical. También juega, o llegaba a jugar, lo he visto jugar también Cut. Y también juega Warzone. Pero bueno, está ahorita con Tactical. Suscríbanse al canal. Yo he puesto a narrar, claro que sí. ¡Tawi! Bienvenido directo, mi Tawi. Muchas gracias por estar con nosotros, mi Tawi. Besos, mi Tata, eres líder de Battle Royale en Tactical. Perdón, vamos a actualizar ahora sí la tabla. Estamos un poquito lentos, pero no pasa nada. Vamos a actualizar la tabla para todos ustedes. Vamos, chicos. Listo. Pues sí, vamos a actualizar ya encontramos por aquí. Y bueno, estamos listos. Queremos demostrarle y bueno, ver que vean todos ustedes quiénes fueron los escuadrones que avanzaron a la siguiente ronda. La verdad que el grupo C ya está listo, el grupo A. Grupo B fue antier. Y hoy, grupo C ya se declara listos. Más que listos para, bueno, estar en la siguiente fase. Vamos a ver. Me gustó mucho la batalla que ofrecieron nuestros amigos de LT. De verdad que, aunque les haya costado y les haya costado la derrota, de verdad que estuvieron cerca de ganar. Estuvo muy buena. Y ahorita, yo sin narro se me duele la gente. Es mejor, no, ¿cómo crees? Sí, Agresor, claro que sí, hermano mío. Claro, de verdad. Mi Cutbeats, de verdad, mi Kike. De verdad, si te vienes a narrar con nosotros, no, hombre, vas a reventar las redes, amigo. Vamos, ¿verdad? Ojalá que te vengas a narrar con nosotros, bro. De verdad, ojalá que te gustaría. Y vamos a conseguir en Europa más suscriptores para tu canal, bro. Véngase. Y que vean tus directos, vean la jugabilidad que hay aquí. Aquí, por supuesto, en América. ¡Tawi! ¡Salve, hermano! ¡Salve, Tawi! Eres líder jugador del squad de... ¿sí? De Battle Royale. Juega muy bien, ¿eh? Ha sido primer lugar muchas veces nuestro buen amigo Tawi. Así es que no se pierdan, ya tenemos la tabla actualizada. Vamos a mostrársela para todos ustedes. Vamos. Ok, vamos a colocar la actualización de esto. Ya lo vamos a ver, vamos a torneos. Ya estamos aquí en torneos, tournaments.
We are going to Division Intermedia. Allá. Resultados. Resultados. Grupo C. Group C. Score. Final score. On that day too. Okay, let's go. We're updating. Yes. No, no, el honor es mío, mi bro. El honor es mío trabajar contigo, de verdad, bro. De verdad que eres un excelente streamer, de verdad. Deja que la gente te conozca. Deja que la gente te conozca, bro. Vas a ver que se van a enamorar de ti. No se van a querer ir de tu directo, bro. De verdad, bro. Es un honor, de verdad. De verdad, bro. Y bueno, tenemos ya la tabla actualizada. Vamos para que la vean, chicos. Vamos para que la vean. Vamos con la tabla. Listos. Y bueno, aquí está. Voy a quitar tantito la cámara. La cámara la movemos para abajo. Así es, la movemos para abajo. Y aquí está. Ahora sí, chicos, miren. Grupo C. La tenemos aquí. Grupo C está. No, Boots. No, Boots tiene 3 puntos. Déjenme actualizar esto. No, caray, no se actualizó. No, no la he actualizado, perdón. No la he actualizado. Perdón, vamos a actualizarla en estos momentos. Vamos a actualizarla en estos momentos. Listo, perdón, chicos. Listos, ahora sí. Actualizada. Ahora sí, ya lo pueden ver los números. Y Lillerita. Muchas gracias. Tacticano, gracias LT por los grandes juegos. Y son muy guerreros, son fuertes, muy fuertes. Y van a ver que en el próximo torneo van a venir más fuertes todavía. Ahora sí, vemos. Boots, señores, avanza con 3 puntos, primer lugar. Los chicos de TD avanzan como segundo lugar con 2 puntos, señores. Y LT, bueno, se quedó con un punto. Y Blood, Escuadrón Blood, muchas gracias por haber participado, ¿verdad? También lo hicieron muy bien, estuvieron ganando una partida y estuvieron a punto también de ganar otras partidas, entonces estuvo bonito. Juan Cabilla, grandes partidas, felicitadas a todos los escuadros, así es, bonito, buenísima, estuvo muy bueno. Entonces, pues bueno, vamos a ver el otro mapa, déjenme actualizar el mapa final, vamos a actualizarlo para todos ustedes, ¿cómo ven? ¿Vamos? Vamos a actualizarlos, entonces sí, estamos ya listos. Voy a actualizarlo para que lo puedan ver y puedan ver quiénes avanzaron y contra quién irían. Bueno, mañana sabremos contra quién irían. Entonces, pues bueno, vamos a actualizar esto para todos ustedes. Vamos. Ok, chicos, pues bueno, estamos más que listos por acá. División, ya la tenemos. Aquí está, ya la encontré. Ok, voy a actualizar. Avanza como primer lugar el escuadrón de, de Boots. Vamos a colocarlos aquí. El escuadrón de Boots. Porque también le quiero mostrar también la tabla. También le quiero mostrar la tabla a todos ustedes, amigos. Un momentito. Felicidades, Adriano Barreto dice a la familia de Boots. Avanzan, de verdad que en otros torneos, de verdad que iban integrándose y le estaban haciendo bien. Y ahora en este le está yendo de maravilla. Pero bueno, hay más escuadrones también que son potentes. Vamos a ver cómo les va. Yo creo que les puede ir muy bien. Muy bien. Está, no, hay grandes escuadrones en este torneo. Grandes escuadrones, ¿verdad? Vengan con esos likes, amigos. Como dice el agresor Doy, claro que sí. Pues bueno, vamos a ubicar a los chicos del escuadrón de Boots. Vamos a verlos. Boots, ¿dónde está? Bootsitos. Ya, aquí lo tenemos. Boots. Aquí está, Boots. Vamos a colocarlos como ganadores. ¿Quiénes avanzan? Como primer lugar. Bueno, vamos a ver aquí. Buenísimo los Boots. Hicieron, lo están haciendo muy bien y se afianzaron. ¿Quién iba a pensar que Boots iba a avanzar como primer lugar? Yo creo que muchos que los conocen no se lo esperaban, yo creo que no. Pero sí lo hicieron muy bien y lo consiguieron. Felicidades. Felicitaciones al escuadrón de Boots. Mata de estar muy contento por esto. Debe estar festejando. Sí, hoy pueden festejar. Tienen el derecho de festejar. Ya veremos más adelante si continúan festejando. Venga, familia JTG, muchas gracias, amiga. Mil gracias por estar aquí. Gracias por alentar. Muchas gracias. Bueno, vamos ahora a colocar al escuadrón de TD. Ustedes lo verán a continuación en unos momentitos más el mapa. Un momentito. Estamos por aquí, aquí actualizando rápidamente. OTD, véngase OTD. Vamos a localizar al escuadrón de TD. ¿Dónde estás? Mis OTDs, que también deben estar festejando. Están respirando. De verdad, porque se sentían muy presionados. El escuadrón de OTD, muy presionado. Pero bueno, ahora ya lo tendremos. OTD. Avanzan como segundo lugar. Y van a la otra llave. Vamos a colocar. Ya estamos terminando. Ya estamos por terminar. Y para que vean todos ustedes cómo quedó. Van a ver. Van a ver, amigos. OTD. Where is OTD? OTD. Oh, yes. I found OTD.
Ok, ya tenemos a los chicos de OTD. Vamos con ellos. Perfecto. Pues listo. Listo, ahora sí, vamos a actualizar. Vamos a actualizar, ahora sí, ya el roadmap para todos ustedes y lo puedan ver. Porque ellos están esperando rival. Ya están esperando rival. Vamos. Torneos, aquí está, mira, aquí está. División intermedia y roadmap. Por supuesto, aquí está el roadmap original. Lo sobreescribimos y ya, ya lo tenemos. Vamos a actualizar para todos ustedes. Vamos aquí a darle la calidad máxima. Y ya, listo. Sí, actualizamos, grabamos para que se quede el cambio guardado. Y sí, bueno, vámonos. Aquí la tenemos ya. División intermedia para todos ustedes. Aquí está, aquí está. Vamos a mover la camarita. La movemos. No, vamos por acá. Ahora sí. Miren, señores, en el primer sitio, en la llave número viene siendo una. La A es la llave 1, la B la llave 2, la C la llave 3, la D la 4, la 5 es donde está 666 en contra de Good Plus, que jugaron el día lunes. Y este ya es primer cuarto de final ya definido, que es lo que tendremos, que vamos a jugar. Entonces este va a estar bueno. God Plus en contra de C65. Táctica pura. God Plus, God Padre, en contra de Delta Mancos 2. Clásico en la zona norte. Va a estar buenísimo. Buenísimo este enfrentamiento. Seguramente están preparándose para darse con todo. Y bueno, vamos a ver esta emoción la próxima semana. Y bueno, tenemos como primer lugar el escuadrón de bots, que se instala en la llave número 7. 7 está aquí, como primer lugar. Esperando al segundo lugar del grupo D. No sabemos quién vaya a ser, mañana lo sabremos. Y bueno, OTD se instala en el segundo sitio. Pero cuidado con el ganador del D1. Que si por ahí es Fire, va a haber otro clásico. Fire en contra de TD, ¿se imaginan? Si puede dar buenísimo esto. Hello, César Tactical, bro. Hello, bro, yo, thank you so much for visit us. We are so happy that you are here with us, bro. Thank you a lot, bro. We are explaining about the roadmap, about this tournament, Tactical Division, Tactical Intermediary Division, bro, with orange mods, bro. This is about this tournament, bro. And well, I want to explain something, okay? Okay, well. Okay. We are going to see the points. Okay, we can see on the group D, we can see the Fire Onyx. Fire Onyx has two points in the back. Yes. And we can see also the Ghost Squad. They are also tied with Fire Onyx. Wow. This will be exciting, because tomorrow we will have the fighting against, wow, tomorrow we will have by the untied match, Guts versus Fire Onyx, and also PIP4E versus Cool Squad. Will be a lot of exciting, I know. Yagami, muchas gracias a Gato, pero en esa tabla veo que es God Plus, si no los Good. Vamos a ver, sí, vamos a ver, mira. Vamos a ver la tabla, nos regresamos. Ok, listos. Mira, sí, God Plus se enfrentará al 665 en la llave número 5. Ok, en la llave número 6 es God contra Delta Mancos 2, bro. Ok, y Boots está esperando rival al segundo lugar del grupo D. Y bueno, OTD está esperando el primer lugar del grupo D. Entonces, ahí está, bro, ahí está, va a estar buenísimo, el día de mañana va a estar de rechupete, así es que, bueno, así estamos, así vamos, va a estar buenísimo, va a estar muy bueno, así que, de verdad que, chicos, de verdad, mil gracias, muchas gracias por estar con nosotros, que no es Good, sino los Good, sí, es que Good Plus y Good avanzaron, Yagami, los dos avanzaron. Y bueno, se van a enfrentar a sus rivales. Ustedes ya lo pudieron ver, de verdad que estuvo muy bueno, va a estar buenísimo. Entonces, pues bueno, Hunter, thank you, my Honor Tactical, bro. He's a YouTuber, he's Hunter, Cesar is a YouTuber. Please, bros, please subscribe to his channel, because he's delivering a lot of gameplay, blah, very, very, very good plays, bros. Please subscribe to Hunter Cesar Tactical, bro. Yes, bro. Brazil, and Argentina, and Colombia, Mexico, Nicaragua, please, all subscribe to the Tactical Cesar, bro. Cesar, please, bro.
please, bro, yeah, subscribe to Caesar Tactical, Honor Tactical, the bro. Really, you will be so pleasant to see a lot of exciting matches. And well, Tatikano, muchas gracias. Gracias, Ilenita, muchas gracias, de verdad. Besitos, amiga. Zagato Fala, wow. Sí, yo digo mucha para la palabra wow. Y bueno, hermanos, pues bueno, con esto nos despedimos. Nos vamos. Ahora sí, nos vamos, nos preparamos para las batallas del día de mañana. Mañana tendremos, como les mencionaba hace unos momentos, tenemos las batallas de LT en contra del Escuadrón de Boots. Y, no, esto fue hoy, perdón. Mañana tenemos Ghost en contra de Fire Ionix por el primer lugar, por el desempate, por el detalle. Y tendremos también IP4E en contra del Escuadrón de Cool. Y well, we are also preparing the tournament for the Europe region. We can see Sunset on 25 February. We will have the Tactical Champions League, bro. Please wait for that tournament. It will be so exploded. Will be a lot of power, man. A lot of power for that squad for that Europe region. You will see, bro. I know. Yeah, it will be so beautiful, bro. You will see. Ok, amigos, perfecto. Muchas gracias. Me agradezco, ¿verdad?, por esta recomendación. Nos vamos. Nos despedimos. Trabajaremos para las batallas de mañana. Nos vamos, amigos. Hasta mañana. Muchas gracias. Besos. Nos vemos. See you later, bros. Thank you. See you by tomorrow. Enjoy the day. Thank you. Goodbye. Kisses and hugs. Amigo táctico Olero dice: qué grandes batallas las de hoy. Amigo táctico Olero dice: felicidades. Dice: Sipo. Dice: Mauni quemadeira cipota ligado. ¡Filo da puta! Thank you. Karina Lima dice: Sipo toda hora. Mira, bobo, anda para allá, bobo, anda para allá.